campañas como la de No todas las playas ni todos los días referentes al sargazo y la diversificación del producto turístico han contribuido a que Quintana Roo mantenga su liderazgo y fortaleza posicionándose este verano como el destino preferido del turismo nacional, segmento que creció 5% en el primer semestre al recibir 4.219.000 viajeros domésticos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, 186.545 más que en el mismo periodo de 2018. Cancún encabeza en el mercado turístico nacional a los 20 destinos preferidos para vacacionar este verano y Playa del Carmen se ubica en el sitio número 5 de acuerdo con Best Day Travel Group, una de las más importantes empresas de viajes en América Latina. Tanto en Cancún como Playa del Carmen superan en preferencia de los turistas nacionales a destinos en el extranjero como Orlando, Las Vegas y Punta Cana, y en México a ciudades como San José del Cabo en Baja California Sur.